Hola, hola, ¿cómo están? Acá estamos de nuevo para disfrutar de un día de fútbol. No se me ocurre mejor plan que este, les digo. Soy Fernando Paloma, me acompaña como siempre Mario Alberto, que en en la cabina. La afición se prepara ya para un gran partido. Argentina, que se cruzará contra Blooming. La verdad es que estoy un poquito emocionado para ver este partido. Qué privilegio estar acá. Falta y tiro libre para Argentina! Ahí tiene Blanc la pelota. Patrick Vira controlándola. Señoras y señores, termina el ataque. Erling braut -Hallan. Interviene bien ahí para cortar. Chama al Musiala. Vira. Musiala con la pelota. Erling Braut-Holland. le queda el balón a la Argentina. Holland. linda entrada. Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va fuera. Iñaki Williams. Lateral. Ahí la controla Verón. Kostic. Llama al Musiala. Cambiamos de comando y nos vamos para el otro lado. Este es el Balón de Oro del 2004 Andrés Ipchinko. ¡Holland! ¡Ah, no! ¡Se le pasó! ¡Qué manera de alejar el peligro! Este es el Balón de Oro del 2004, Andrés Sipchinko. ¡La puede clavar Holland! ¡Gol! ¡Holland! Erling Brut, cazador de gol con el primero. Una jugada complicada... Pero este remate que lo hace ver tan sencillo. Qué bien que se deshace de esa presión de la defensa y marca un golazo. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. Zambrota. Frank Ribery que dice presente. Holland la va a tener. Ahí despejando la pelota para alejar el peligro. Estaba pidiendo por apoyo, si ahí los tiene. Cambia de posesión la pelota. Es suyo el Férico. El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado. Arrancamos la segunda parte con la afición regresando a la emoción. Frank Riveri interviene muy bien en la jugada. Laurent Blanc perdieron el balón nomás. Jolan la va a tener cerca. Ahí está. importantísimo que aumenta a dos la distancia. Fíjate bien Fernando, ¿eh? está presionado por prácticamente todas las defensas, pero qué manera de resolver algo que parecía bastante difícil. Llama al Musiala, Ronaldinho. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Jude Bellingham. Williams. Gran chance. En 20 minutos se termina todo. Erling Braut-Holland. Se plantan bien en el campo. Pueden abrirlo. Al niño fue Lorán Blanc quien rechazó ese balón. Patrick Vira este es Iñaki Williams, iba sobre el marco. Ahí rechaza, pero hay rijo. La jugada no termina. Bajo control del arquero, muy fácil ahora. Pero el pelotazo que tapó anteriormente, ya me cuentan. Ahí la tiene Verón. Solo tres minutos le están quedando el partido. Llama al Musiala Partido terminado. La Argentina pierde, cae ante un rival que estaba muy, muy bien parado. ¿Qué se puede decir, Fernando? La verdad que los desaciertos en la defensa y en la zona de medio fueron espantosos. Por eso terminaron con la diferencia de dos goles. Hay que seguir trabajando.